y seguimos con estas canciones. Muy buenas a todos, chicos, soy Johnston Gamers y bienvenidos a otro video más de gameplay El Gato Félix. Vamos a continuar con este juego en el nivel 7, mundo 7. Y bueno, vamos a ver, ay carajo, vamos a ver qué nos espera en este juego. Como pueden haber visto, ya hemos visto una cosa nueva, una bola de nieve gigante. Y bueno, eso solamente significa una cosa, que el juego se está complicando cada vez más. Y bueno, vamos a ver, tenemos este nivel de nieve que se está complicando cada vez mierda, cada vez más. Estaba bastante complicadito. Y bueno, vamos a ver cómo hacemos, ya que este nivel está cagado, está bien cagado. A ver, quiero avanzar bien porque si no me va a cagar todo. Y bueno, si tengo ruido de fondo, mil disculpas, la verdad ya no sé cómo solucionar ese problema. La verdad ya lo he tenido ese problema en todos los videos que he grabado. Y bueno, ya no sé cómo solucionarlo, en serio. Es una cagada, la verdad no sé cómo arreglar este sonido de mierda que me da el juego. La grabación, no el juego. No sé por qué mierda me pasa esto, pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? Vamos a tratar de ignorar eso y vamos a hacer bien las cosas. Vamos a pasar bien estos niveles, ya que se están complicando cada vez más, chicos. Se está poniendo cada vez más difícil. Y bueno, vamos a ver cómo nos va. Ok, acá hay una vida. Ok, excelente. Vamos a agarrarla y nos largamos. Uf, casi me aplasta esa bola de nieve. Como pueden ver, hay bastantes, ¿eh? Hay bastantes bolas de nieve. Y yo estoy haciendo bastantes trucos, bastante energía así con la estrellita. Y bueno, obviamente quiero protegerme, pero bueno, ya la estaba exagerando demasiado. Excelente. Acá adentro hemos obtenido dos transformaciones. Eso fue muy bueno. No me quería meter de nuevo, quería avanzar. Ay, mierda. Excelente. Tenemos el tanque, una de las mejores transformaciones. Pero a mi gusto me sigue gustando la motito. Me gusta más que el tanque. Y bueno, vamos a ver. Esto no lo he pasado ya. Ah, no, acá hay otra valija. Ah, no, no me puedo meter, bueno. Vamos a dejarlo ahí, entonces. Ok, ok. Vamos a seguir avanzando. Vamos a continuar. Ay, carajo. Muchos enemigos. Hay muchos, muchos enemigos ahí. Y bueno, creo que ya falta poco para terminar este nivel, que se está poniendo cada vez más difícil. Carajo, le erré a la bola de nieve y me cagó. Ok, tengo 81. Voy a hacer un CB6. Y... ay, no jodas. Por eso hice el CB6, porque no quería perder la moto. Quiero avanzar, por eso. Así que bueno, vamos a tratar de hacer esto bien. Carajo, ¿cuántas bolas de nieve? Muchas, hay muchas. Oye, mía, ¿qué onda? Hay muchas bolas de nieve, Muchas. Son muchas. Mierda, ya está. Hemos acabado este nivel. Y bueno, vamos a pasar al siguiente. Vamos a ver cómo nos va. Muy bien, vamos a pasar al nivel 2 del mundo 7. Y bueno, vamos a tratar de continuar este juego. A ver, se está poniendo cada vez más complicadito. Vamos a tratar de hacer lo mejor posible este nivel. Y bueno, acá tenemos nuevamente murciélagos, como en el nivel 2 del juego, que ya lo hemos pasado hace bastante tiempo. Murciélago de mierda, vos tenés que morir, pendejo, no puedes existir más. ¿Cómo me cagó la transformación, No, en serio. Ok, tenemos de nuevo, okay, a ver si acá tengo, sí, acá tenemos otra vida. Vamos a sacarla y vamos a agarrarla. Y la arrimé sin querer. Ok, excelente. Bueno, acá tengo que tener mucho cuidado. Y ya lo que digo, ya la caí. O sea, lo digo antes de pasarlo y la cago igual, Dios mío. Ok, excelente. Ah, miren, arriba hay plataforma. A ver si puedo llegar. De verdad no sé si puedo, sí. Quiero ver qué hay acá. A ver, ah, miren, acá hay una valija, excelente. Vamos a meternos y vamos a agarrar todo lo opcional que hay acá. Perfecto. Muy bien. Y nos largamos ya de esta zona. Vamos a salir de acá. Vamos a continuar. Y nos salimos. Excelente. Ja, lo había visto hace murciélago, pendejo. A mí no me vas a joder. Ok, otra vez tenemos plataforma arriba.
Ah, miren, acá arriba decía Félix. Qué interesante. Félix, qué lindo. Me gusta, me gusta. Ahí arriba decía Félix, ya lo hemos desarmado. Hemos desarmado la palabra o el nombre del personaje. Ok, acá no hay ninguna vida. Y bueno, sí, se pone un poco complicado ya esto. Porque obviamente, bueno, acá hemos llegado al jefe, así que vamos a entrar. Y rápidamente hemos llegado al jefe. Bueno, otra vez tenemos este pendejo, que lo hemos visto ya en el primer nivel, si no me equivoco. Así que bueno, acá tenemos que tratar de matar a este pendejo, ya que nos dispara estas bolas gigantes. Y bueno, era él el pendejo que nos tiraba esas bolas de nieve todo el tiempo. Así que bueno, espero les haya gustado este gameplay, que lo hemos pasado bastante rápido, 6 minutos, demasiado rápido. Y bueno, nos veremos ya en el siguiente gameplay, Mundo 8, que nos tocaría ya en el siguiente. Espero les haya gustado y nos veremos en el siguiente gameplay. Un like, compartir si ha gustado y nos veremos en el siguiente. Como ya lo dije varias veces, ¿por qué digo eso siempre? Siempre lo estoy repitiendo. Bueno, nuevamente nos habla el científico que nos está amenazando. O en pocas palabras nos está diciendo que la vayamos a rescatar. Porque obviamente este pendejo no está rescatando. Bueno, hemos empezado un nuevo nivel. Nuevo nivel del espacio. Que bueno, este nivel es bastante difícil. Así que bueno, esto igualmente lo vamos a ver en el siguiente gameplay. Espero les haya gustado y nos veremos en el siguiente. Chau, chau, gracias a todos. Bye, los quiero. Chau, chau.